¿Me escuchas, teacher? Ah, sí, hija, te escucho bien. Sí, te escucho bien. Ok, señoritas. Uy, ¿qué le pasó a Naomi? Creo que se salió por error. Ok. Vamos a iniciar dentro de un minutito. Un minuto y comenzamos, chicas. Ok, solo espero que ingrese. Ok, excelente, ahí estamos. Espero. Hello. Hola, Alessandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Yes? Yes. Ok, nice. Ok, ya casi iniciamos. Solo sigo, permítame, estoy metiendo gente. Ok, me faltan Neri y Val. Ok, señores, good evening class. Well, today is Thursday and I feel so happy to having you again in class. So, in my neighborhood, it's raining right now. It's raining a lot. But please, if I have some internet problems, let me know, please. Let me know. So I'm going to check it out. I'm going to check it out your microphones. Let's see, Hazel. Let's try. Vamos a tratar. Let's try, please. Thank you, Hazel. 5-4, Hazel. Hola, Okay. Yo sí te escucho bien, hija. Por allá algo lejito, pero sí te escucho bien. Hi, Neri, welcome. Hi, teacher. Nice, how are you? Bye, thank you. ¿Cómo está hoy su computadora? Miren, puchica, mire, yo ayer, miren, les cuento, me pasó algo que nunca me había pasado en todo el tiempo que llevo dando clases. Ayer, a la última clase que llevo de 9 a 10 de la noche, bueno, yo me alisté así como con ustedes, ¿verdad? No, mire, y cabal cuando ya iba a iniciar la clase. Y no, no, o sea, no me reaccionaba a la compu. La clase entré 15 minutos tarde y le mandé obviamente mensaje a los alumnos, ¿verdad? Pero yo creo que fue porque la había pagado mal, pero no, hoy ya estamos muy bien, espero yo. Dije Hoy ya una estamos, pregunta. dígame. Y el que salía en el video de su hermano. Sí, él es mi hermano. Ah, está guapo. Tengo dos, tengo dos. Bueno, pero él está guapo. Gracias, No, gracias. Está cipote, tiene como 23 años, creo que tiene este bicho. es que ya no voy a halagar mucho, pero en la otra clase también ahí estoy yo con Arnulfo. Ah, ¿usted es la que le da copia? Sí. Ayer escuché que alguien le dio copia, pero yo pensé que había sido la esposa. La esposa y yo. Ah, vaya, con razón. No, qué feo, en serio, qué feo. Ayer sí me estresé bastante, Y pero me así la hice. sentí. Sí, me estresé. Es que me da pena perder clase, pero igual, no, ahí estamos ya al 100. Ok, Sí, qué bueno, gracias a señores, Dios. vamos a practicar gramática, señores, porque la verdad que obviamente es necesario, ya casi vamos terminando el folleto, imagínense, porque hoy para este mes y el otro es un review de lo que hemos visto durante todos estos meses. Vamos a recordar cuándo utilizamos much y cuándo utilizamos many. ¿Alguien se acuerda cuál es la diferencia entre much y many? Much es cuando no podemos contar. Y Exacto. many es cuando sí podemos contar con. Exacto. Y en este caso yo tengo diferentes vocabularios acá. Tengo petrol, tengo pressure, information, nuts, air, coffee, men, money. Children, problems, plants, workers, students, books, toothpaste, floor, news, space.
¿Cuál es el error que más común de pronunciación que tenemos y que nosotros los maestros de inglés podemos ver? En el caso de la letra I, en el caso de la letra G, perdón, la palabra men. Esta palabra es plural, significa hombres. Ya está en plural, hombres. 5 hombres, 5 men. 10 hombres, 10 men. Pero si yo voy a hablar solamente de uno, es man con A. Error de pronunciación que cometen la mayoría de alumnos. Men, plural, man, man, singular. Otra palabra que cometemos a veces el error, dinero. No se dice money, se dice money, money. Tenemos la palabra children, niños, dice la gente, children, no se le agrega S. Ya la palabra está en plural, children, children. Tenemos en este caso también harina, flour, flour. Como que estuviéramos diciendo flor en español, pero en este caso es un poquito más profunda la pronunciación. Flor, flor, flor. Quiero ver otra que tengamos problemas. No, solamente quiero que es con esa. Necesito que practiquemos pronunciación antes de identificar si la palabra se puede contar o si la palabra no se puede contar. So, can you please, Dani, inicio contigo, please. Just pronounce the words. Wait, all the words. Yes, please. The draw, pressure, information, notes, air, coffee, men, money, children, problems, plans, workers, students, books, toothpaste, flower, news, space. Ok, detalle. Flor, no flower. Flower es las flores. Aquí es flor. Flor, la harina. Can you please, Danny, help me to choose another student? Hazel. Okay, thank you so much. Hazel, please, can you pronounce the words? Thank you. The Okay, please go ahead. Can you read the words? put much or many in front of his name. Ok, Hazel, tengo entendido que está lloviendo, hija, pero al menos yo sí te escucho bien. Necesito que me leas todas las palabras, please. Thank you. Sí, yo le escucho algo lejos, pero. Ok, vamos a intentarlo, please. Petrol, pressure, information, now, coffee, me, eso, mira. money. Children, problems, plans, work, students, books, toothpaste, floor, news, Okay, thank you so much. Perdón que está cayendo una gran tormenta, señores. Y donde Hazel también, porque aquí también está cayendo una gran tormenta. Thank you so much. Can you please, Naomi, help me to pronounce the words? Thank you. A pressure. Information, note, air, coffee, men, money, a children's problem, a problems, plans, a workers, students, books, toothpaste, floor, news, space. Excellent. Thank you so much. Can you please, let's see, Neri, help me to pronounce. Petrol, pressures, information, not, ale, coffee, men, money, children, problems, planes, works, students, books, toothpaste, floor, news, space. Okay, thank you so much. Esta palabra para todo. Information. Not information.
Information. Information. Ok. Information. Vamos a clasificar si la palabra se puede contar o si la palabra no se puede contar. Por ejemplo, en este caso, petrol, estamos hablando del petróleo, much petrol. Una palabra que no se puede contar porque estaríamos hablando, digamos, en este caso, de algo líquido. Much petrol. Tenemos en el caso de pressure. Pressure, que es como presión. Sería much o many? Much. Ok, let's see. Yes, it is. Much pressure. Information. Much or many? Many. Information. Let's see, yes. Por ahí escuché. ¿Por qué en este caso information es much? Porque la información no la podemos contabilizar porque es algo general. Mucha información, much information. Many, cuando digamos en este caso que fuera algo tangible. Pero en el caso de la información, no tenemos, por ejemplo, tengo 10 informaciones, por ejemplo. Tengo 10 información, o sea, no se puede contar. Sería en este caso, much. Vamos con not. Nota. Many. Vamos a ver en este caso, ¿por qué es much? Teacher, pero es que yo digo, sí, pero es que usted quizás está pensando en español. Pero en realidad, las notas son algo uncountable. Tengo 3 notas, tengo 4, o sea, en este caso estuviéramos hablando como que fuera información también. Much, not. Porque son cosas que no podemos palpar. Vamos con air. Much. Much air. Porque obviamente usted el aire no lo puede palpar, no lo puede agarrar. Mucho aire, ok. Much air. Air. Vamos con coffee. Much. Ok, bueno, y solo Neri vino ahí ya, bien a la clase. Ok, excelente. Much. ¿Por qué, teacher? Si, por ejemplo, yo digo, tengo una taza de café, tengo una libra de café. No, en este caso estamos hablando ya sea que sean granos o algo líquido, no se pueden contar. Usted tiene una taza de café, pero no sabe cuántas gotas de café puede haber en una taza. Entonces, eso es lo que debe entender la gramática en inglés. Much coffee. Vamos con men. Many. Ok, yes. Many men. Claro, en este caso las personas se pueden contar. Por ejemplo, yo tengo ahí, como decía, 10 hombres, yo los puedo contar. 10 men. Vamos con el caso de money. Man, much money. Ok, ahora bien, ¿por qué en este caso es much? Porque el dinero es uncountable. Primero que nada, porque viene de los números y los números son infinitos. Muy bien. Children. Many. 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 Claro que sí. Yo tengo ahí 5 niños. Obviamente yo los puedo contar. Many, many children. Vamos con problems. Much. Many. Many problems. Hey, ¿cuántos problemas tengo? En este caso, sí no tienen específico. Usted tiene un problema, usted tiene 2 problemas, usted tiene 3 problemas. Ok, dice, pero no lo puedo palpar. Pero en este caso, sí lo puede contar. Porque en este caso, cuando hablamos de problemas, son problemas en específico. Tengo el problema que se me arruinó la cocina. Solo ahí tiene ya un problema. Tengo el problema que se me arruinó la lavadora. Solo ahí tiene 2 problemas. Un ejemplo. So, many problems. Igual, esto está cotejado con el libro también. Plan. Many. Many. Many, sí. ¿Cuántos planes tenés? Fíjate que el sábado tengo este plan, el domingo tengo este, el lunes. Yes. Many plans. Porque ahí sí yo los puedo contar. Aunque no los puedo palpar, pero en este caso sí se pueden contar. Vamos con workers. Many. Ok. Many workers. Ok, en este caso, los trabajadores. ¿Cuántos trabajadores tenemos? Many. Tenemos varios. Many workers. Students.
Many. Many, many students. Muy bien, claro, los estudiantes se pueden contar. Books. Many. Claro que sí, los libros. ¿Cuántos libros tenés? Many, many books. Vamos con to page. Many. ¿Qué es to page? Pasta. Much. Pasta de dientes. Dijer. ¿Por qué es much? Dijer. Porque no se puede. Exacto. Porque usted está pensando ahorita en español. Ah, yo ahí tengo una, ¿cómo se dice? Una pasta de dientes. Ahí la tengo con la que yo me cepillo todos los días. No, en este caso, el líquido. Estamos hablando que las cosas líquidas no se pueden contar. Entonces, toothpaste es much. Vamos con floor. Much, porque obviamente en este caso, teacher, volvemos a lo mismo, yo sé que ya lo repitió, pero para que le quede claro, una libra, dos libras, ok, pero aquí da a entender que en este caso el polvo, como el flour, que es la harina, no se puede contar. Y vamos con news. Many. Many. En este caso lo tira como much. ¿Por qué? Hablamos de las noticias, pero aquí el libro me da a entender que se refiere a las noticias, por ejemplo, en general. Las noticias que salen en la televisión o una noticia que se le vayan a dar. Entonces, las news son cosas que no se pueden contar en general. Much. Como que existe algo de confusión, vea. Vamos con el space. Much. ¿Qué es space? Espacio. El espacio, muy bien. En este caso es much. El espacio es... infinito. El espacio es infinito. Entonces, much pressure, much information, much nuts, much air, much coffee, many men, much money, many children, many problems, many plants, many workers, many students, many books, much toothpaste, much floor, much news, and much space. ¿Dudas, señores? ¿Preguntas? ¿Con todo claro? Mire, como que hay un poquito de confusión, pero o sea, la verdad es que grábeselo en este caso. Las cosas, por ejemplo, los líquidos no se pueden contar. Cosas como las estrellas, el aire, el dinero, no se pueden contar. Ok, vamos con el siguiente ejercicio de gramática. Hey, me escucho bien, ¿verdad? ¿Me avisan si me escucho bien, por favor? ¿Sí? Sí. Ah, vaya, porque miren, hay una gran tormenta acá. Ok. Complete the sentences with have, has, am, is, or are. Por ejemplo, tengo la primera oración. Le voy a pedir a Dani que me ayudes a leerla, por favor. Thank you, Dani. Are you ready? Yes. Excellent, please. Go ahead. Teacher, I'm sorry. Yes. Se me desconectó por un momento. Ah, ok. No, no te preocupes. ¿Qué tengo que hacer? Literal, por favor. Yo sé que está lloviendo en tu casa también. Ok, no te preocupes. Ok, okay. John has fair hair and a mustache. Ok, por ejemplo, en este caso. John has. Utilizamos has para las terceras personas. John has fair hair and a mustache. Hey, ¿qué vendría siendo fair hair? ¿Any idea? Fair hair. Es, no es fe. Ese es fair. Ah, fair. Okay. Pero cuando digo fair, no. Fair hair es un sinónimo de blonde. Blonde hair. 5, 4, 3, 2,
Es como decir cabello rubio. Fair. Se puede decir en este caso blonde, o también un sinónimo se puede decir fair. Ok. John has, ya saben ustedes, tercera persona. John has fair hair and a mustache. ¿Qué es mustache? Bigote. Un bigote. Ok, thank you so much. Letter B. ¿Qué voy a utilizar? Have, has, am, is, or are. Is. Is. Ok, thank you. It is. Can you please? Alessandro, ayúdame a leer el ejemplo. No, ¿cuál? Letter B. Sí. Ah, B. It is a small car, but it... Ajá. It is a small car, but it space four doors. It... Sorry, four. Váyanse preparando porque les voy a dar una a cada uno. Yes. Are, take your time. Deus. Tómate tu tiempo, no te preocupes. It is a small car. Es un carro pequeño. Has. Ok, please. Leamos completo. It is a small car, but it has four doors. Okay. It is a small car, but it has four doors. Okay. Este es un carro pequeño, pero tiene, it has, pero tiene cuatro puertas. Thank you so much. Jasmine, letter C. They space a nice house in the country. They have a nice house in the country. Excellent. ¿Por qué utilizamos have y no has? Dice porque no es tercera persona. They es primera persona. Como I have, you have, we have, they have. ¿Cuál es el objeto? A nice house in the country. Quiero que vea acá. Cuando yo digo nice house, ¿cuál es el adjetivo? Nice, o sea, es como ellos tienen una casa genial. En inglés, el adjetivo va primero. En español, nosotros decimos, ellos tienen una casa y después va el adjetivo, genial. En inglés, todos los adjetivos van al inicio. Por ejemplo, en este caso, ¿cómo sería, Naomi? Ellos tienen una casa hermosa. They have a beautiful house. Excelente. El adjetivo va primero. Como digo, Neri, en este caso, ellos tienen una casa pequeña. They have a small house. Exacto. El adjetivo va primero. Muy bien. They have a small house. Vamos con la siguiente letra. Letter D. Can you please, Neri? Ayúdame. Sara. Yes. En literal, D? Yes. D, here. Sara, D. Yes, this one. Sara. Ah, es, okay. Letter Sara E. And, e. Letter E. Okay. Sara and David. Wait. Es que espéreme, que tengo el chat aquí abierto, por eso es que me tapa las letras. Letter D, perdón, Jasmine. Ajá. Jasmine o Neri. Neri, perdón. Ok. No, Jasmine. Neri. Ah, es que estoy aquí moviendo el chat, por eso, para que no me tape. Entonces aquí estaba moviendo acá. No me hagan caso, ok. La teacher está loca. Ok, Neri, please. He, her, has, long, and black. Ok, pronunciación. Her, hair. Her, hair. Has. 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 ¿Tiene? Su cabello es largo y negro. Her hair is long and black. Muy bien. Pronunciación.
hair, 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 hair is long and black. Long and black. Neri, ¿y si fuera masculino? Sería his. Ajá, please. His hair is long and black. Ok, muy bien. His hair, si fuera masculino, his hair is long and black. Vamos con la letra E. Le voy a pedir en este caso a... Bueno, Hazel y Berito están teniendo problemas con la lluvia. Vamos a ver, Alessandro, por favor, literal E. Sara. Sara and David have four small children. Excelente. Tienen el qué? Four small children. Teacher, me decía un alumno, ¿cuál es la diferencia en decir para y el número cuatro? Por ejemplo, en este caso, el número cuatro es tal cual como está ahí. Four. Four. Y la palabra para es normal. Pongo four. Four. Cuatro. Four. La palabra para, normal, four. Four. Sarah and David have four small children. Y ya sabes, en este caso, children, pues obviamente ya está en plural. Ok, Dani, please, can you help me with the letter F? Where? Okay, where are my trousers, darling? A, what is trousers? Five, four. Pantalones. True, exacto. Es una forma, en este caso, ¿cómo le, no es una forma informal, es otra forma de decir pantalones. Where are my trousers? O where are my jeans? O where are my pants? Trousers. Aunque esta palabra se escucha mucho, se utiliza mucho allá en países como que en Europa, por decirlo así. Trousers. Pero en realidad en Estados Unidos, bueno, no sé, Neri nos puede decir, pero tengo entendido que en Estados Unidos no se dice mucho trousers, sino que solo son jeans. No. Jeans. Ajá. O leggings. O leggings, exacto. What are my trousers, darling? Ok, darling es una forma cariñosa, como decir cariño, querida. Ok, letter G. Can you please, Danny, thank you. One more time, yes. Okay, little G. G. Okay. A dog has four legs. Excelente. Me decía en este caso, bueno, por ejemplo, a dog has four legs. Ahora bien, utilizamos has porque en este caso es terceras personas. Legs. Como dar a entender como, digamos, cuatro rodillas, teacher. No, en este caso, como estamos hablando de un animal, puede ser como cuatro patas. También aplica, igual que en humano, por ejemplo, pies, en humanos se dice feet. También aplica para animales también. A dog has four legs. Thank you so much. Can you please, Jasmine, letter H? Okay. There are some beer in the fridge. Ok, vamos a ver en este caso. ¿Por qué es? Ya vi. ¿Por qué es is? Ajá. This is not plural. It's not, ok, porque beer. Para comenzar, yeah. Es beer. Perdón. Cerveza. Exacto, cerveza. Entonces es un líquido. It's a one. Exacto, there is some. Beer. O como decir, hay algo de. There is some beer. Cosa en ese caso. Beer. Yes. Yeah. Beer. There is some beer. Me acuerdo de un chiste que no sé si con usted me pasó, Yasmin, que le entendí mal, que le gustaba ir al volcán, algo así, tomar cerveza. ¿Sí? Algo yeah. Así creo que dijo, ¿verdad? Y yo, oh my God. This okay. Is not beer. Yes. Yes, of course. Okay. Letter I. Can you please, let's see. Can... Okay. Yes, Neri. Yo tengo una duda, si son significa algunos, no da motivo a que uno se confunda. Porque no, es... vaya, aquí es distinto. Por ejemplo, en este caso, yo quiero decir, I
hay queso en la refrigeradora. El queso es algo que igual tampoco se puede contar, porque según la gramática no saben cuántas porciones de queso le van a salir, etc. Entonces el queso dicen ellos que no se puede contar. Entonces yo quiero decir, hay algo de queso. Ahí la pronuncias, la palabra some ya cambia su significado. There is some cheese. Como para decir, algo de queso. Hay algo de queso. O normal, hay queso. Teacher, ¿y por qué no solo se dice there is cheese? Para empezar, se escucha feo. Segundo, gramaticalmente no está bien. Si usted quiere hablar inglés bien, en este caso, decir hay queso o hay algo de queso, hay que ponerle la palabra some. ¿Por qué? Porque es algo que no podemos contar. Pero aplica también para cosas que podemos contar. Ojo, te voy a dar un ejemplo bien sencillo. Yo quiero decir, Neri, hay manzanas. Yo tengo dos opciones. There are apples. There are some apples. Las dos opciones están correctas. Pero en este caso, son algunas manzanas. Hay manzanas. Hay manzanas. Hay algo de manzanas. Ajá, hay manzanas. Hoy están las manzanas. There are some apples. There are some apples. Entonces, en el caso de beer, como es una palabra que no se puede contar porque es un líquido, se le agrega some solamente para que gramaticalmente se escuche mejor. Aunque some, en este caso, como le decía, cambia su significado. Exacto. Hay cerveza. There is some beer. Hay jugo. There is some juice. Hay leche. There is some milk. Ahora bien, teacher, ¿y si fuera negativa? No hay cerveza, no hay leche, no hay jugo. There isn't. Y ahí cambia. Ahí cambia. Ya no sería some, sino que sería any. Any. Ahí le agregamos. Exacto. There isn't any. Hey, any. Hey, no hay nada, vos. There isn't any. No hay nada de qué. There isn't any beer. No hay nada de cerveza. O sea, ya no hay, vos. No hay leche. There isn't any milk. Any milk. There isn't any juice. There isn't any water. There isn't any orange juice. No hay. No hay jugo, no hay leche, no hay cerveza. Any. Ahí le agrego any. Y en el caso de some, positivo. Cuando hay cerveza, cuando hay agua, cuando hay jugo. No sé si me doy a entender ahí en esa parte. Y me gustó. Sí. Y fíjense que por eso, o sea, de hecho la clase de ustedes prácticamente esta sí es. Dudas o consultas, háganla. La última. Ajá, dele. Podría decir, there isn't any egg. Exacto, there isn't any. Ey, no hay huevos. There isn't. Teacher, pero los huevos se pueden contar. Bueno, sí. No, en general, supuestamente, pues no se pueden contar, supuestamente. Pero en este caso, si yo quiero decir, no hay huevos, there isn't any eggs. Ey, no hay huevos. There isn't any eggs. There isn't any. Ok. Ahora bien, juguemos con las cosas que podemos contar. Porque ustedes saben que there isn't any, o there are, o there is some. There isn't any, o there is some. Pero, ¿qué pasa si yo quiero decir no hay manzanas? There isn't. Manzanas. There aren't. Hablo plural, manzanas. Ajá, manzanas. Pero si yo quiero decir, no hay una manzana. There isn't apple. Una. There isn't apple. One apple. Ah, one apple. Ajá, no hay una manzana. There isn't one apple. O sea, en este caso, para cosas que no podemos contar. Entonces, en general, any, cuando no hay nada. Y some, en este caso, cuando sí hay algo. Y el some, grábeselo, aunque la clase está quedando grabada, el son, los chivos que se puede ocupar el some para plurales y singulares, y en este caso se puede ocupar también para cosas que podemos contar y cosas que no podemos contar. Por ejemplo, yo quiero decir, hay manzanas, yo puedo decir, there are apples, o puedo decir, para que se escuche más inglés avanzado, there are some apples. Hay naranjas, there are some orange, se pueden contar, el some.
para cosas que podemos contar y no podemos contar. Es cuestión de práctica, la verdad. Miren, yo cuando estaba estudiando esto, yo decía, puchica, saben que yo lo anotaba. Saben que yo me acuerdo que yo hacía un listado de cosas que no podíamos contar y yo hacía planas. Porque en mi caso, yo aprendo con la práctica. Yo no aprendo estudiando, yo aprendo con la práctica. Entonces, yo me acuerdo de que yo hacía el listado. Ok, este es un listado que podemos, cosas que podemos contar, decía yo, y cosas que no podemos contar. Las cosas que no podemos contar son las más difíciles, porque la gente se confunde. Pero cuando yo estaba aprendiendo inglés, pues sí, pero el café, no hay, tengo una taza, pues decía yo. Yo me agarraba con el teacher. Y no hay, tengo un litro de leche, pues. Pero obviamente la gramática, esto es cultura. Y me decía él, Gabriela, deja de pensar en español, me decía él. Entonces, hasta que yo entendí, me dijo, los líquidos no se pueden contar, me dijo, en general. Entonces yo, ok, ahí fue donde ya yo entendí. Pero igual esto es cuestión de práctica también. Ok. Es I space. A writer. ¿Qué es writer? Escritor. Escritor. Write es el verbo. Escribir. Write. I write. Yo escribo. Pero si yo soy escritor o escritora, writer. Writer. Entonces, ¿cómo quedaría la oración? I am a writer. Exacto. La profesión. I am a writer. Por ejemplo, en el caso de teach. ¿Qué es teach? No es Stitch, el de Lilo Stitch. No, aquí es teach. ¿Qué verbo es? Ajá. Enseñar. Enseñar. Entonces, teach es el verbo. Teacher ya es la profesión. Hay muchos verbos que se pueden pasar a profesión. Por ejemplo, en el caso de write, writer. Teach, teacher. Vamos a ver si alguien se acuerda de otro. Quiero ver. Ah, tenemos sing, cantar. Singer, ya es la profesión, el cantante. Muy bien. Sing, singer. Write, writer. Teach, teacher. ¿Algún otro verbo que podamos pasar a profesión? Cook, cooker. Se puede. Cook, cocinar. Cooker es el cocinero o la cocinera. ¿Algún otro verbo que podamos pasar a profesión? Actor. Actor. Act. Muy bien. Act. Actuar. Actor. Muy bien. El actor. ¿Algún otro verbo que alguien se acuerde? Paint o pintar. No. Paint. Muy bien. Paint es el verbo. Pintar. Painter. Ya es el que pinta. La persona. Muy bien. ¿Algún otro verbo que usted se acuerde? Run, correr, runner es el corredor. Run, correr, runner es el corredor. ¿Un verbo más? Yo sé que está pensando, ajá. ¿Un verbo más que podamos pasar a profesión, señores? Car wash, me dijo un alumno una vez. Bien, porque car es carro, me dijo, y wash es lavar. No tiene nada que ver. Estudiar a estudiante. Por ejemplo, study, estudiar, student. Ok, sí, me aplica. Study, student. Muy bien, vamos con la última. Él tiene un resfriado. He's good at home. Ah, tiene. Él tiene un resfriado. He has got a cold. Teacher, y no se puede decir solo he has a cold. Sí, también. Pero para que se escuche un inglés más avanzado, podemos mezclar los dos. Por ejemplo, si yo lo traduzco cabalito al español, él, ¿cómo sería? Él atrapó un resfriado. Acachó, les iba a decir. Él atrapó un resfriado. A la forma más informal. Pero se puede decir he has got a cold o solo he has a cold. En este caso, ahora bien, yo en como manera personal me gusta más he has got a cold. Porque si yo digo he has a cold, es como que el resfriado lo tuviera en sus manos. Y un resfriado usted no lo puede palpar, al menos cuando se,
se suena la nariz y ahí vea. Pero en este caso no se puede palpar. Entonces por eso es que se pone has got. Porque da a entender que él tiene un resfriado, pero no es porque lo tenga físicamente, sino porque está enfermo. Por eso es que yo prefiero utilizar he has got a cold. Ok, ¿dudas o preguntas, señores? Yes. Una pregunta. O sea que si utilizo is, he is got a cold, es como, o sea, tal vez me podrían entender, pero lo pensarían de forma diferente. Sí, porque es como que estuviera diciendo, él es el resfriado, él. Uh-huh. Él es la enfermedad, pues vaya, ajá. Porque acuérdense que el is es el verbo to be, usted es. You are, we are, uh-huh. He is, she is. O sea, entonces, en este caso, pero si yo quiero decir, él tiene un resfriado, he has got a cold. Entonces, hay maestros de inglés, bueno, al menos yo al mis maestros, siempre cuando les digo esto, que digo ahora a mis maestros porque ya tengo más gente, en este caso yo les digo, no me digan he has got a cold, no me digan he has cold o he has a cold. O sea, recuerden que la regla gramatical, como es algo que no se puede palpar, agréguenme el got. Igual ahí el libro también lo agrega, ¿verdad? He has got a cold, porque es algo que no se puede palpar. Pero, ok, en este caso, me voy a regresar. Esta es tercera persona. Pero si yo quiero decir que yo tengo un resfriado. No, yo, yo. Ajá, señores. Yo tengo un resfriado. You have. Hola, tía. Hola, tía. No, yo tengo un resfriado, no tú. ¿Cómo digo yo soy resfriada? Vaya. I am a cold. I am no. Yo tengo. I have a cold. I have got a cold. Exacto. I have got. No se coman el got. I have got. Yo tengo un resfriado. I have got a cold. Exacto. Vaya, yo sé que nosotros los latinos no decimos, ay, yo tengo un resfriado. Nosotros decimos, tengo gripe. ¿Verdad? Eso es, tengo gripe. Pero aquí en este caso, cuando usted no está aprendiendo español, sino que está aprendiendo inglés, I have got a cold. Hey, tengo gripe. I have got a cold. Y el gringo le va a entender. Yo estoy resfriada. O yo estoy resfriado. I have got a cold. ¿Por qué no se puede decir I am? Porque no estamos hablando de algo normal en general. Yo tengo un resfriado. Yo tengo fiebre. I have got fever. Yo tengo temperatura. ¿Cómo sería? ¿Me quedé sin alumnos? Ajá. Yo tengo gripe. Perdón, yo tengo temperatura. ¿No sería lo mismo decir que está resfriado? Ese es cold, pero ¿temperatura? ¿Cómo se dice temperatura, señores? 5, 4, 3, 2. Se dice, yes. Ese es fiebre. Fever. Pero yo quiero temperatura. Temperatura, creo que era. Temperatura, muy bien, exacto. So, yo tengo temperatura. ¿Usted qué le puede decir? I have got temperature or I have got fever. Pero fever es fiebre. Ok, ¿dudas? ¿Preguntas? Es bien chiva la gramática, ya vieron. Bueno, a mí me gusta. Hay momentos que es complejo. Sí, la verdad que... No, hombre, teacher, ¿usted por qué me ya lleva...? A memorizar. Sí, la verdad que... La verdad que es pura práctica. Yo sé que hay cosas que las hemos visto, pero tal vez ya no se acordaban, ¿verdad? Pero en realidad para eso el libro que estamos ocupando, por eso queda este espacio. Ok, ya terminaron este tiempo, ahora vamos a hacer un review. Muy bien. Affirmative. Fácil. Por ejemplo, en este caso. Do you study history? Te estoy preguntando a ti. Do you? Ah, el auxiliar. Y la pregunta, ¿está en presente, en pasado o en qué? ¿En qué presente, tiempo? En está presente. En presente. Hey, estudias historia. Do you study history? History. Yo tengo una pregunta. History.
¿Cuál es la diferencia entre history y a decir story? History versus story. Diría yo que una es como la historia así, tipo de lo que se estudia en clase. Ajá. Y otra sería como parecido como una historia inventada. Wow, como... excelente, caballero. Eso es, muy bien. La diferencia entre history e story es esa. History son hechos reales, cosas que sí pasaron. Stories son los cuentos que usted en este caso le puede contar a un niño. Son cuentos inventados. Que okay, mira, te voy a leer un cuento, story. Te voy a leer una historia. Son cosas inventadas, hechos que no han pasado. Ok, vamos con la letra B. Naomi, ¿me ayudas a leerla, por favor? Is he a student? Ok, para comenzar es masculino. La pregunta está en presente. Is he a student? ¿Cómo sería el afirmativo? Yes, he is. Yes, he is. Excelente. Is he a student? Yes, he is. Pero, ¿cómo digo? ¿Somos nosotros estudiantes? Are we? Ajá. Are we a student? Quítele el A. Are we students? Are we students? Plural, are we, la S, estudiantes, are we, are students, we positivo, yes, we, sin miedo, yes. Ajá, yes, sí, cabal, sin miedo, yes, we are, muy bien, somos nosotros estudiantes, yes, we are, claro que sí somos estudiantes, literal, C, can you please, Jasmine, okay. Can you speak English? Okay, aquí cambia, miren. Aquí el auxiliar fue do. Aquí el auxiliar fue is. Aquí el auxiliar es can. ¿Cuándo utilizamos can? Para preguntar si tú tienes alguna habilidad. Hey, can you dance? Hey, can you drive? Hey, can you speak Japanese? Hey, can you speak German? Hey, can you speak Italian? Una habilidad. Can you? Pues, tú tienes esta habilidad. ¿Puedes tú X cosa? Can you speak English? Positivo. Yes, I do. Yes, I am. Yes, I can. Exacto. Yes. Yes, I can. ¿Por qué no puedo responder yes, I do? Porque cambia totalmente el contexto. O sea, teacher, que depende con el auxiliar que inicie. Así termina. Exacto. Yo no puedo decir, hey, do you study history? Yes, I can. Yo no puedo decir eso. Hey, do you study history? Yes, I am. No. Do you? Yes, I do. Is he? Yes, he is. Can you? Yes, I can. Respeto los auxiliares. Literal, te. Le voy a pedir a volunteer. Me, teacher, me. Apareció Berito, ya se terminó de comer las pupusas. Vamos, Berito. Sorry, teacher, estaba lloviendo fuerte. Va, cree que estaba lloviendo. Va, pues, Berito, dale, literal. No escuchaba nada. Does she live with her parents? Ok, does she live with her, no here, her? Her parents. ¿Qué pasa cuando yo digo her parents? ¿De qué estoy hablando? Sus parientes. ¿Sus padres? Exacto. ¿Los padres de quién? Ay, padres. De ella. Los padres de ella. Entonces, does she live with her parents? Positivo. Yes, she does. Yes, she does. Muy bien. ¿Vive ella con sus papás? Yes, she does. Pregunta que me hacen cuando los alumnos comienzan a estudiar este tema. Teacher, ¿es necesario decir, yes, she does live with her? No, no es necesario. Está malo eso. Solo diga, yes, she does. Y da a entender que ella vive con sus padres. Vamos con la literal E.
Can you please volunteer? Yo? Okay, thank you, Yasmin. Me? Have you got a car? Okay, have you got a car? Positive? Yes, I have. Muy bien. Yes, I have. Repito, en este caso, por ejemplo, yo no puedo decir, have you got a car? Yes, I do. Have you got a car? Yes, I am. Have you got a car? Yes, I can. Have you? No. ¿Tienes un carro? Have you? Yes, I have. Sí, tengo un carro. Have you got a car? Yes, I have. ¿Dudas o consultas con respecto a los auxiliares? ¿En preguntas? 5, 4, 3, 2, 1. Ok, señores. Termino con este ejercicio. Ya vimos la forma positiva. Ups, ya vimos la forma positiva. Yes, I do. Yes, he is. Yes, I can. Yes, she does. Yes, I have. Ahora vamos con la forma negativa. Write short negative answers. Por ejemplo, en este caso, can you please, Danny, help me to read letter A. Okay. Are they married? Okay. No, they're not. No, they're not. Are they married? ¿Están casados ellos? No. Primero, negativo, no. Segundo, respeto el sujeto. They. Yo puedo decir, no, they are not. Yo puedo decir, no, they're not. O yo puedo decir, no, they aren't. Literal B, Neri. Has he got a job? ¿Cuál es la diferencia entre got y, como dijo Neri, got? La diferencia entre got y got es que got, Neri, has he got, y usted dijo got, got es cabra. Esa es la diferencia. Entonces, la pronunciación es con A. Got. Yes, con got. A. Got. Ahora bien, hay que pronunciar la G porque si decimos cat, estamos diciendo gato. Entonces, aquí la G. Got. Got. Has he got a job? Has he got a job? Ok. ¿Tiene él un empleo? Negativo. No. He... Uy. Hasn't. Lo puse en femenino. No, he hasn't. Muy bien. No, he hasn't. Literal C. Can you please volunteer? Me. Ok. Thank you, Ale. Can he drive? Okay, can no, he drive? No, he can't. No, he can't. Recuerde, podemos decir can't o podemos decir la forma larga. No, he cannot. Thank you so much. Berito, letter D. Do you like coffee? No, I don't. Okay. Yo le puse no, I don't like. Pero con solo que usted diga, no, I don't. Ya está diciendo en este caso, no, no me gusta. Do you like coffee? No, I don't. Volunteer, la última, porfa. Letter E. It is on the first floor. Okay, la pronunciación no es fierce, es con E. First. Okay. First floor. Is it on the first floor? No. No, it isn't. Yo no veo aquí un he. Vamos a respetar el sujeto. No, it isn't. Ok. No, it isn't. Hey, ¿está en el primer piso? X, estamos buscando a alguien. Ah, mira, está Pedrito en el primer piso. O está, vamos a, como en este caso es it. Hey, está el perro. It. Is the dog on the first floor? No, it isn't. Entonces, respetamos, en este caso, este ejercicio fue para respetar los auxiliares. Si aquí comienza con are, la respuesta tiene que terminar con are. Si aquí comienza con has, la respuesta tiene que terminar con has. Can, can. Do. Is it,
It isn't. Ok, señores, ¿dudas o preguntas? ¿O todo está claro más o menos? ¿Comentarios? ¿Ya dejó de llover, gracias a Dios? Ok, no comments, fine. No comments. Ok, thank you so much, my dearest students. So, have a really good weekend. Go and take a rest. And God bless you. And see you next week. Good night, people. Bye. Good night. Thank you. God bless you.